Bueno, mi nombre, Siegfried Meir Bacharach, nacido el 4 de mayo de 1934 en Frankfurt, Alemania. Y estamos en Madrid hoy, creo que es el 18 de abril del Sí. 2009, ¿correcto? Sí. Y en mi historia, si quieres que empiece tal como la cuento en mis testimonios, mis padres eran unos judíos muy creyentes que tenían la ambición para mí de ser un cantante en la sinagoga. Entonces me educaron con una religiosidad muy fuerte. Y eso es el único recuerdo que yo tengo de mi infancia, esa especie de me machacaban con la religión. Cuando lo digo machacaban es porque después he sentido una gran desilusión cuando fuimos deportados, mis padres y yo, al campo de Auschwitz. Es evidente que cuando llegas a un campo como es el de Auschwitz, no puedes creer que Dios te protege, que tú eres elegido de Dios, porque te preguntas dónde está Dios. Y a partir de ese momento estaba cabreado con mi padre por haberme enseñado estas falsas creencias. En el campo, cuando llegué con mi madre, tuvimos una suerte de no llegar en un convoy muy grande, como es habitual, sino que era un convoy muy pequeño. A lo mejor había unos máximo 50 personas entre mujeres y hombres, y no había esta famosa selección que todo el mundo ya conoce, sino que había solamente unos SS que decían los hombres de un lado y las mujeres del otro. Y como era de noche, yo estaba en brazos de mi madre. Entramos en el campo de esta manera, separados de mi padre, que nunca más volví a ver. Cuando llegamos al campo donde se desvestía a las personas, se quitaban la ropa, había que despojarse de todo lo que llevabas. Entonces unos deportados ahí dijeron a mi madre que era peligroso que me vieran los nazis porque ningún niño entraba en el campo. Y dijeron a mi madre que tenía que esconderme porque si no me iban a matar. Claro, mi madre no sabía de qué estaban hablando porque una mujer civilizada que llega a un lugar y le dicen te vamos a matar el hijo es una cosa que no se puede creer, que no pueden aceptar. Pero lo hizo y con la ayuda de las demás, me ocultaron dentro de la baraca donde estaban destinadas. Lo que pasó es que mi madre murió 2 meses después del tifus y cuando murió, pues las responsables de la baraca no querían tomar la responsabilidad de esconderme más. Entonces me dijeron que por la mañana, cuando llega el recuento, tenía que salir con los demás y lo hice con un poco de miedo porque no sabía lo que iba a pasar, pero resulta que como yo era el único niño en ese recuento, tenía el pelo rubio, ojos azules, me llamaba Siegfried, hablaba perfectamente el alemán, pues perdón, a los nazis les dio gracia y una mujer guardia del campo, pues se acercó a mí, me tocó el pelo, en fin, dijo cosas que adorable, en fin, un tipo de comportamiento inesperado y muy humano. El hecho es que me dejaron vivo y me dejaron vivir en el campo sin tener una ocupación precisa cuando los demás pues tenían que trabajar. Tenían que, digamos, todo lo que se cuentó en todas las historias de deportación, las he vivido, las he visto, pero yo personalmente no puedo decir que he hecho, que he tenido un sufrimiento físico por eso, porque cada uno, aunque tenga muy poco,
pues me daban un poco de su pan y yo comía bastante mejor que todos los demás. A la edad de 9 años, los alemanes consideraron que un chico no podía quedar en el campo de las mujeres. Entonces, y ahí me pusieron en la baraca de los gemelos. Había una baraca donde el famoso doctor Mengele hacía sus experimentos con gemelos. Y ahí cogí el tifus, enfermé de manera bastante grave, y en el campo se sabía que cuando se tiene el tifus, pues no había otra salida que el de la chimenea. Entonces tenía mucho miedo, pero otra vez la intervención, digamos, de lo que llamo yo mi destino, hizo que me curaron y que después de esto he podido sobrevivir sin otro problemas de salud, sino el de tener frío o calor, pero no todos los sufrimientos que yo he visto en otros testimonios de gente ya más adulta que han sufrido en su piel los peligros y los sufrimientos de este campo. Yo siempre he podido navegar entre baraca y baraca, estaba libre de mis actos. La única cosa que tenía que hacer es no cruzarme con un alemán que parecía borracho o que buscaba, no sé, que se le veía rabioso. Esto era muy fácil porque cuando eres un niño aprendes muy rápidamente a desenvolverte en un ambiente hostil. Durante todo ese tiempo, pues no pasó nada importante. Lo que vino después es más dramático, porque cuando el campo de Auschwitz fue evacuado porque los rusos iban a liberar el campo, los alemanes han decidido que no debía quedar nadie en el campo y han evacuado todos los que podían andar, evacuado a diferentes campos en diferentes sitios. A mí me metieron en un tren descubierto, sin techo, con mucha nieve, era en febrero, creo, y fue muy duro porque no teníamos casi nada para comer. Entonces sí que sufrí físicamente las penurias porque había una locura en general, porque todo el mundo pensaba que nos iban a matar para no dejar testimonios, justamente. Pero no pasó así porque el tren fue atacado por los partisanos checoslovacos y todos los que tenían un poco de fuerza física pues escaparon, y no sé si lo lograron, pero yo con otros que eran más débiles pues nos quedamos allí y teníamos que seguir andando porque habían atacado el tren y el tren ya no se movía más. Entonces fuimos andando hasta en dirección de Austria, y allí mis recuerdos son muy, o mejor dicho, no tengo recuerdos porque seguramente me desvanecí, y fue la generosidad de los demás que me llevaron cada uno por turno hasta llegar al campo de Mauthausen. Y allí, pues cuando entré en el campo ya estaba mejor, estaba despierto. Y cuando llegó el momento de quitarnos la ropa, pasar a la ducha y cortarnos el pelo, yo me he sentido muy rebelde, y ya no tenía miedo porque después de unos años en el campo ya te acostumbras a todo lo que puede pasar, y no sé, tenía confianza de que no me pasaría nada. Y cuando quisieron cortarme el pelo, el pobre deportado que estaba ahí para ese trabajo, pues no le dejé, le grité que a mí nadie me corta el pelo, nadie me lo ha cortado hasta ahora, y en fin, he hecho un escándalo tan grande
que el jefe de campo se acercó y dijo: ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este escándalo? ¿Quién grita así? Y yo le he dicho: pues ese tío quiere cortarme el pelo, yo no quiero y no acepto, y hasta ahora me lo he guardado y no quiero que me lo quiten. Viene una pataleta, ¿no? Y ese alemán pues le divirtió, me dijo: ¿cómo has llegado hasta aquí? Y le conté pues mi deportación y la muerte de mi madre, todo eso. Y ese tío, que era una persona bastante asquerosa porque tenía unos perros para matar a los demás, a los prisioneros que eran débiles, pues ha tenido un momento de, no sé si es de emoción o a lo mejor es porque la liberación a lo mejor estaba muy cerca. No sé, su reacción fue muy, muy curiosa, porque me dijo: a partir de ahora no te pasará nada, te voy a confiar a la baraca de los españoles. Hay que decir que en Mauthausen la mayoría de los deportados eran españoles republicanos que habían hecho la guerra con Francia y que habían sido cogidos con el uniforme francés. Entonces tenían doble, doble razón de estar ahí: deportados políticos y de guerra. Y cuando me confió a la baraca de los españoles, allí conocí a Navaso, que yo considero desde entonces como mi padre, porque conectamos muy bien, él se ocupó muy bien de mí. Yo todavía no hablaba español, pero hablaba alemán y un poco todos los idiomas que se hablaban en el campo: el ruso, el polaco, en fin, todos los idiomas. Cuando eres niño aprendes muy rápidamente los idiomas. Y a partir de ahí nos unió una amistad muy profunda hasta el día de la liberación. El Navaso podía ocuparse mejor de mí porque todo, digamos, la parte difícil para él había pasado. Él, como era futbolista, organizaba partidos de fútbol entre las naciones que estaban allí para el placer de los alemanes. Y eso le daba un pequeño estatus de privilegiado. Tenía un trabajo en la cocina, pelaba las patatas, en fin, tenía la posibilidad de ayudar a los demás, lo que hacía, y también pues comer mejor que los demás. Y para él, digamos que la vida después de muchos sufrimientos pues había mejorado. Y también tengo que decir que los alemanes, contrariamente a lo que había visto en Auschwitz, respetaban a los españoles, no los maltrataban como a los judíos. Los judíos los consideraban realmente como basura, como cerdos, los llamaban cerdos. Y eso he sentido una diferencia de tratamiento y un cierto respeto. Cuando pasó un tiempo, yo no tengo mucha memoria de las fechas, porque de niño no te preocupas de las fechas, pero sé que hemos sido liberados el 5 de mayo, y como mi cumpleaños era el 4, pues era un bonito, bonito regalo de cumpleaños. Lo recuerdo perfectamente y fue un momento muy feliz, muy, en fin. Todo el mundo decía que por fin libres y que la vida, los que habían sobrevivido, pues ya habían salido de lo peor. Estuvimos en ese campo bastante tiempo porque Navaso, como todos los españoles, no, cada uno podía volver a su país, pero los españoles no podían volver a España porque todavía estaba Franco. Entonces se hicieron refugiados en Francia. Francia los acogió y después de un tiempo en un campo de tránsito, mi padre intentó buscar un hermano que se había quedado herido en Toulouse, cerca, en fin, una ciudad cerca de los Pirineos. Y con la ayuda de la Cruz Roja lo encontró. Y así nos establecimos en un pueblo que se llama Revel, que está a 50 kilómetros de Toulouse. Ahí, con seis compañeros suyos, pues ellos han empezado su vida
de civil, ¿no? De una vida, digamos, normal. Para mí era más difícil porque yo estaba acostumbrado a robar, era un ladrón perfecto en el campo, sabía muy bien robar sin que me cojan. Y eso, pues no, no me había dado cuenta como niño, yo tenía 11 años, pues que eso había terminado. Entonces yo robaba por todas partes, en las tiendas, en fin, no era un niño fácil. Por eso tengo un gran respeto y un gran amor hacia Navaso, porque él no tenía futuro, no sabía lo que iba a pasar, no, lo ha mandado a Francia, pero no hablaba francés. Entonces para él era una gran responsabilidad ocuparse de un niño tan difícil como yo. Pero pasó bien, él me hizo la moral, me dijo que ese tiempo ya había pasado, que ya no era necesario robar, que a partir de ahora había que aprender a vivir. En fin, fueron mis primeros pasos en la escuela, de la que tengo un recuerdo horrible, porque yo tenía 11 años y me pusieron en una escuela para aprender francés con niños de 6. Y los niños son muy crueles, cuando ven un chico más grande, pues eres el tonto de la clase, ¿no? Entonces se burlaban de mí. Eso ha hecho que he cogido un odio a todos los estudios, a todo lo que es escuela. Y en total he aguantado 4 años el tiempo de aprender muy bien el francés. El resto no he aprendido nada porque no me interesaba. Digamos que yo creo que por simpatía, me dieron el certificado de estudios primarios, que era, digamos, la finalidad de Navaso. Él me decía, necesitas ese bagaje mínimo para trabajar, para encontrar algo. Y lo obtuvo de esa manera. Fue una gran felicidad de poder demostrarle que no se había ocupado de un niño que no valía nada, sino que podía conseguir algo. Y lo festejamos. Cuando hablas de tu experiencia, de tu, vamos, el día este dramático en el que después de que se muere tu madre, ¿no? Tanto esta tarde como ahora, comentas lo asustado que estabas, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo intento meterme en tu cuerpo y digo, claro, por supuesto asustado porque te iba la vida, pero al mismo tiempo no comentas la pena Es que no y el tenía. sentimiento de la No, muerte de tu madre, no ¿no? Que tiene que tenía. ser tan Es intenso. dramático, pero no tenía pena, porque estaba tan familiarizado con la muerte. Tú sabes lo que es cuando ves cada día, cuando sacan de las barracas cuerpos muertos, los tiran por los pies, la cabeza que da golpes en el suelo, y eso la primera vez te asusta, pero cuando es una cosa cotidiana, sabes que la gente cuando dormía en una especie no son camas, eran como unas tiras de madera, había hasta 6 personas como sardinas en cada piso, ¿no? Entonces, cada mañana, cuando llegaba el recuento, las mujeres que estaban al cargo de la limpieza de la baraca, cuando digo limpieza, es limpieza entre comillas, ¿no? Las mujeres que no se levantaban es o porque estaban imposibilitadas o estaban muertas. Entonces las sacaban con los pies, las tiraban hasta afuera y las ponían en unas bruetas, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Una caretilla. Carretillas, Una sí. caretilla. Entonces cuando ves todo esto durante días y días, yo he visto a mi madre tumbada en la cama, agonizando, porque el tifus, aparte del hecho que no tenía nada para comer, el tifus es disentería, ¿no? O sea, era como un cadáver vivo. Y cuando una de las mujeres que conocía algo de medicina decía, vamos a evitar que vaya al horno, que pase por la cámara de gas, pues le vamos a hacer una inyección. Me dejó. O sea, es duro decirlo, pero no tenía pena, al contrario, me pareció una buena idea de terminar, ¿no? Porque no tenía posibilidad de salvarse. Y yo estaba tan familiarizado con la idea de la muerte,
que no he tenido mucha pena. Tengo derecho a mirar. Sí, tienes derecho a mirar. Venga. Vente para ¡Oh! acá. Mi cuerpo. Y puedes decir todo lo que Ay, quieras. necesito. ¿Ves? Tú también has puesto la mirada triste. Bueno, cuando se habla también es que no estás. Fantástico. Muy bien, pues muchas gracias. Si quieres que lo vea Pilar también, lo Sí. hacemos. ¿Me harás lo que te he pedido o no? Sí, Pilar, Ana, a ver, que ya hemos acabado. Bueno, está grabando todavía y antes de acabar. Le he dicho que Súper, él súper. también ha puesto la mirada triste. Es que tienes la mirada triste, amor. Ahora te la va a poner para una, contar una foto. Es que tu mirada Hombre, es si tal me está cual. además contando una historia que No, es que es tremenda, pues. muy bonita, muy buena expresión, ¿eh? Los ¿Se ha ojos sacado? preciosos. Sí, Sí, le ha sí. sacado la expresión suya tal cual. Súper, ¿eh? Qué bien. Bueno, voy a apagar el vídeo ya. Este era el silloncito famoso. Sí. El sillón del rey.